Mira, esas dos hace 10 minutos que las han tirado. Le hice ha transmutado. Y aquella casi ha desaparecido. Pero veis, esta está medio transmutada. No para los bichos de fumigar, pero no hace calor. Mira, ¿veis esa? Es lo que se ha quedado. ¿Veis aquella? Es lo que se ha quedado. ¿Veis esa? Es lo que se ha quedado. Esa, lo que se ha cortado. Esa, aquella. Que aquí había dos largas, largas cuando iba yo para mi casa. O sea, tío, llegué a mi casa, cogí a los perros y vení para acá. Y ya no están, solo está ese trozo. Y aquello de allí. Y bueno, luego lo de allí abajo que está. Estoy de antes, sí, de antes. Uah, que no puedo mirar para arriba, que molesta el sol. Pero brilla. O sea, no tiene el brillo este que te dé a ciego, sino que, claro, como acabo de salir de la casa a oscurita, pues los ojos los tengo ahora mismo que me molesta el sol. A veces me acostumbro un poco la vista. ¿Y qué iba a decir? Ya no me acuerdo, es que no me acuerdo lo que iba a decir. ¿Qué iba a decir, colega? Esto lo están empujando para allá. Para allá, porque esto hace 2, 3 o 4 horas estaba todo cerrado de químicos y se ve que lo están empujando para allá, aparte quitando lo que se va destrozando con los clubates, por supuesto, porque fijaros el cielo que hay aquí encima de Morón y veis las estelas donde se cortan para aquella que yo estoy metil, ahora lo veo, sí, parece trimetil. Curioso, ¿eh? Curioso. Están pegando un empujón horroroso desde allá arriba para acá. Una cosa curiosa. Vale, limpito, pero lo veo todo en alta definición. O sea, todo súper marcado. Era como, como antiguamente cuando cogía y decía, mira, 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 está funcionando. ¿Veis aquí? Me he quedado pillado, me he quedado pillado al ver la sierra. ¿Veis la sierra? Eso está limpio. Con todo lo que están fumigando, ¿cómo puede estar la sierra limpia? Es eso, es lo que quiero decir. Que yo lo veo todo en alta definición. O sea, alta definición, es que no sé cómo explicarlo. Que lo veo todo. Claro, veo todo claro, no se ve la niebla, no, no la niebla de cuando hay químicos, pero están tirando unos químicos inmensos, unas estelas inmensas, pero ¿por qué no cae para abajo? ¿Por qué no noto polímero? ¿Ves? No noto polímero, ¿eh? No hay polímero. No hay polímero. Con esos químicos que están fumigando debería de haber polímero. ¿Por qué no los hay? Porque el aire está súper bueno. El sol pega fuerte, sí, ¿vale? Porque bueno, tiene también esos químicos ahí. Pero no hace el calor que dicen que hace, por supuesto. Eso está marcado. Pero que no hace el calor que hace normalmente en esta época. Con los químicos y demás. Hace, no sé, no sé, me tiene desconcertado. Porque están fumigando, sin embargo no estoy viendo la mierda ahí. Ya debería de estar toda la sierra llena de mierda. Mira aquel, mira dónde se le ha cortado. No sé, una cosa extraña, no lo sé. Lo veo limpio todo. Limpio, quitando la mierda aquella, pero que lo veo limpio, ¿no? No, no sé cómo explicarlo, no lo sé. Los químicos hechos que están tirando. Es que no lo sé, es que no. Los que están tirando, por lo menos aquí en esta zona, es que no veo yo el ambiente sucio. ¿Veis la sierra? Es que eso dice mucho, ¿eh?
Eso dice mucho cómo está la tierra para los químicos que deberías de haber, a ver luego más tarde, dentro de una o dos horas, a ver cómo está. No lo sé. No sé. Ahora, eso sí, esa reacción como alérgica, que me salen los mocos, eso sí eso sí lo estoy notando yo. Ay, 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 que le tengo el zoom. Como una especie de alergia. Y empieza a echarme agüita a la nariz. Eso sí lo noto, desde hace 2 semanas. Dios. Llevo un rato escuchando un avión. Es este, creo. Ay, que no veo. Mira dónde están fumigando ahora. Es que parece que me han escuchado antes. El otro vídeo que he grabado sacando los pelos. Digo, mira como encima de mi parte no queda ni una estela. Y ahora va y mira. Ay, que no veo con el sol. Buah, que tengo el micro un poco lejos. Bueno, no sé si se me escuchará bien. Vamos a fijarnos. Bueno, vemos el empujón este, ¿no? Que por cierto, a ver, ¿han fumigado hoy? Sí, he visto estela, sí, he visto estela, vale. Lo que sí veo, de distinta manera, lo químico, no lo sé, pero además, hombre, hace fresquito, ¿no? Porque también le estoy metiendo caña, ¿no? Pero que, no lo sé, no sé, veo algo raro en los químicos que están fumigando, que no es... No lo sé, antes me picaba cuando sacaba los perros y estaban fumigando, me picaba mucho los brazos, pero ahora me pica menos. No lo sé, no sé, una cosa extraña. Bueno, y tienen una forma distinta, es que no sé cómo explicarlo. Bueno, le voy a dar esto, vamos a fijarnos en cómo es absorbido desde España o empujado. Y vaya a ver, es que no sé cómo explicarlo, sinceramente, no sé cómo explicarlo. Es como si... ¿Me entendéis? Como si fuese absorbido y tirado. O como si estuviesen empujando y desde España es absorbido y filtrado, bueno, transmutado a malo con la frecuencia y ¡fum! Y continúan. Es que no sé cómo explicarlo, sinceramente. Venga, vamos a darle. Mira, bueno, esto es el empujón desde esta parte de aquí. Ahora pegan el traqueo ese. Fijaros esto de aquí. Vaya a ver cómo entra. Mira cómo entra para Radar de Bilbao, creo que es, ¿eh? O alguno de aquí. Pegan el trayazo ese. Y esto, ¿veis cómo se mete para acá? ¿Veis cómo desaparece ahí? Trallazo que han pegado ahí, colega, porque es un trallazo, creo yo. Y veis cómo lo han barrido todo, colega. Mira, bueno, esto es mierda, desde luego. Es lo de ayer que iba para arriba y hoy lo han tirado para abajo. Y han hecho el barrio. No sé, una cosa súper estallada. ¿La veis todo esto hackeado? ¿Veis la forma que tiene? Otro detalle, que hay aquí. Y fijaros. Podrán estar utilizando el tema de la guerra y demás. A ver, ¿cómo lo pico? Tendrán aparatos aquí de modificación climática, fijaros. Y esto es natural. Ahora mira, sale el trallazo ese. No, aquí no es donde yo digo. Bueno, lo que se ve, veis esto natural, pero veis cómo tiene como la especie de frecuencia, de forma de frecuencia, y esto aquí así, delimitado, veis, delimitado totalmente, desde Ucrania. ¿Veis cómo ha pasado esto y se ha transmutado en Dor? Bueno, en Dor, sí, claro, en Dor. Se ha hecho como niebla, ¿veis? Mira, viene, mira. No sé, súper extraño, ¿eh? A ver, vamos a poner el modo este. Ah, vale, que no se veía, es verdad. No se veía, colega. No salían los radares. Bueno, no lo sé. Estoy viendo algo extraño en el tema de lo que son los químicos. Pues
Esto, ¿veis? Esto demuestra que aquí hay radares pegando trallazos. Mira, aquí hay otro. Mira, 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 mira. La han venido desde arriba, la han pegado desde arriba. A ver, uy, que me he colado yo. Vamos a ver esto de aquí, que siempre hay cosas curiosas. Y ya corto el vídeo, un vídeo cortito. Creo que es corto, vamos. Esto no paran, los bicharracos. Ay, no me he fijado por aquí abajo. Vale. A ver, quería lo otro aquí. Vamos a ponerlo que veamos los cuadrados estos, ¿veis? Que se hacen ahí. Mira, mira, mira. Y que veamos esto. Dios, Dios, Dios. ¿Veis la especie de rejilla que se crea? Que crean con la frecuencia de imagen. Aquí hay un radar, aquí en medio del mar. O por aquí. Mira esta raya de otro radar que hay por aquí. Bueno, venga, sí, lo dejo ahí, cortito.